El candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó dos propuestas más sobre el transporte, mientras visitó un mercado en Chosica. Aquí tenemos cerca el caos, ¿no?, de la carretera central. Entonces la Prialé va a regresar, la Prialé 2, de la continuación de la Prialé, ¿no?, que nos traería hasta Chaclacayo, hasta Puente de Los Ángeles, que está en el contrato de concesión. Eso, vamos a renegociar el contrato y soy el único que lo dice, ¿sabe por qué? Porque todos los candidatos están machados por la corrupción. Todos son parte de este engranaje corrupto, ¿no? Y avalan a Castillo. Su segunda propuesta es la de conectar Chosica y El Callao. El segundo gran tema, y soy el único que lo puede decir, es el tren, que parte de Chosica al Callao, con estaciones intermedias. Empezamos a las 5 de la mañana, luego 5 y cuarto, luego 5 y media. Son convoys que van saliendo cada cuarto de hora, como es cualquier potencia mundial. Lo bueno de Chosica es que ya tiene los rieles y no se usan para transporte, ¿no?, de pasajeros. Y es barato, o sea, tener una locomotora no eléctrica, porque no estamos para lujos en este momento de resolver una emergencia. Empecemos con locomotoras que existen, que están sin uso acá en el tren. Con respecto a la ejecución de estos proyectos, el candidato indicó cómo, de llegar a ser el alcalde de Lima, encontraría el financiamiento para esta lista de proyectos. Mi plan, yo lo he sustentado, es primero conseguir la plata. Ningún candidato en el debate explica cómo consigue el dinero. Ese es mi trabajo. 40 años de banquero, puedo garantizar que sí consigo 1.000 millones de dólares para Lima. Sí hay capacidad para tomar deuda por 500 millones de dólares y con recursos propios tenemos 500 millones más. El candidato también mencionó la entrega de galletas antianemia a los menores en la capital, una campaña contra esta situación que afecta al 38.8% de menores entre los 6 a 35 meses de edad.